What's up, gente de YouTube? Aquí Juan Manuel 777 en un video tutorial. Sí, cómo no. Hoy les voy a enseñar a cómo quitar un fondo, ¿no?, de cualquier imagen que ustedes deseen y cómo hacer un marco para sus videos fácil y sencillo. Esta vez, no enseño a hablar la concha de la madre, esta vez va a ser así tipo navideño. Porque la época y tal. Bueno, lo primero que tenemos que hacer es archivo nuevo. Colocamos el nombre que queramos, por ejemplo, Marco. Marco. Esto tiene que ser 1280 por 720. ¿Está? Ok. Ahora lo que tenemos que hacer es seleccionar herramienta, marco rectangular o con la M. No, M. Yo siempre suelo dejar margen de 2 y 2. Esta vez vamos a hacer así a los animales. 2 y 2. Selección, invertir. Ahora vamos a herramienta de degradado o G. Seleccionamos el degradado. Ahí. Ahora control T. Exactamente. Y ahora qué fácil, hermanito. Vamos a ir importando o a ir colocando las imágenes, como ven, así se dan vueltas. Ahora vamos al otro lado. Boom, listo, magia. No, muy bien. Y simple y sencillamente eso, ¿no? Ir ajustando el tamaño e ir colocando todo depende de las imágenes que tengan y de la imaginación que cada uno de ustedes posea. ¡Imaginación! Y para la ocasión, en este caso, como es navideño, lo vamos a hacer así. Como ven, no tengo muchas cosas navideñas que digamos. Vamos a ver qué carajo se me ocurre. Por ejemplo, esta. Que está acá. Merry Christmas. A ver, a ver, a ver. Para el que no sabe inglés, significa hola, ¿qué hace? Y para el que sabe, pues bueno. No me chingas. Seleccionamos. Como ven, no está quedando ni parecido al otro marco que tengo por acá. Pero bueno, que les digo, ¿no? Y así. Y así. Vamos a colocar a nuestro amigo Mario Bros. Sí, como no. En este caso quiero que se vea únicamente Mario. Está. Ahí. Tanteando y ajustando. Ahí. Y así, ¿no? Quedaría básicamente un marco rehecho rápidamente, ¿no? Este me tomó un poquito más de laburo, ¿no? Como ven, más imágenes, más cosas. Pero es básicamente lo mismo. Ahora les voy a enseñar a cómo quitar la imagen, qué modelo. Cómo quitar el fondo de una imagen cualquiera. Abrir, seleccionar nuestra imagen, que está, en este caso va a ser de Minecraft. ¡Minecraft! Vamos a seleccionar, hacer otra capa, o a crear otra capa. Seleccionamos el pincel, ajustamos el tamaño para poder trabajar de la forma más ortodoxa posible. El relleno 60%. Muy bien, ahora lo que vamos a hacer es a marcar todo lo que queremos que se le quite el fondo. Yo en este caso no lo voy a hacer prolijo, que es un video tutorial y se me va a ir el tiempo al carajo, y no todo eso. Quiero que sea algo corto y que ustedes puedan entender fácil y sencillo, estoy diciendo cualquiera, que ustedes puedan entender rápido, me refiero, que puedan agarrar y hacerlo y ya está. Tenemos el borrador y arreglamos algunas manqueadas, ¿no? Arreglamos algunas manqueadas que tenemos por acá. Y bueno, ahora qué vamos a hacer, vamos a seleccionar la herramienta de selección rápida o W. Y vamos a hacer esto. Y como ven, se nos ha seleccionado todo lo que hemos marcado, ¿no? Ahora, herramienta de movimiento libre o algo así se llama, ¿no? Como se nota, ¿verdad?
herramienta para mover. Bueno, básicamente. Ahora sobre el fondo. Y ahí está. Muy bien. Edición. Copiar. Archivo. Nuevo. Ya saben cómo es esto. 1280, 720. 720. Ok. Edición. Pegar. Y aquí estaría. Como les dije, ¿no? Medio para los jefes. ¿Por qué? Porque no quiero que se me vaya al carajo el video. Ya pues se me fuera con el del marco. 2 horas grabando, pero no me dejan grabar. Una verga. Luego con el borrador van en la redundancia, van borrando, ¿no? Y como estoy re loco, ¡ah! Borro todo. Muy bien, gente de YouTube. Espero que les haya servido de algo. Y que tengan unas felices fiestas, una feliz Navidad. Ayuden a la gente, denles comida, no les den plata porque se van a farlopear como las conchas. Y nos vemos en la próxima. Bye bye. ¡Feliz Navidad!